cuando las mujeres llegamos a estos espacios, a estos encargos de representación popular o ejecutivos en el poder público, enfrentamos un conjunto de prácticas de violencia y obstáculos que han sido normalizados como parte de la política tradicional, de la política real, o simplemente de las costumbres de la tradición. El diagnóstico multidimensional de violencia política contra las mujeres en las elecciones federales 2018 en el Estado de Puebla, realizado por el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social, documenta de manera clara la violencia política de las mujeres que se está sufriendo durante la jornada electoral y posterior a ella. Y siempre agradecerles a todas las mujeres que dieron su vida o que fueron silenciadas para que otras pudiéramos estar aquí, llevando su voz y asumiendo las responsabilidades que nos tocan para que se transformen. Que después de mí y las administraciones siguientes sean para más mujeres, porque cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Y es lo que queremos decir, como ese mensaje y esa frase de cuentos para niñas rebeldes. A todas las niñas rebeldes les decimos: sueñen en grande, aspiren a más, luchen con todas sus fuerzas. Y ante la duda, respondan lo siguiente: lo están haciendo bien.